chicas e chicos, que tal? Como estáis? Olá, meus amores, como vocês estão? Hello, everybody, welcome to my channel. Bueno, aqui estamos começando mais um vlog. E desta vez vamos fazer outro viaje. Em sério, nada mais hemos chegado do primeiro viaje e já vamos a outro viaje. Pero antes de começar este vídeo, vamos a saludar. Aqui temos a Benjamin. Oi, olá, Benjamin. Tudo bem? Beleza na mesa? Hola a todos, que seáis felices. Y comáis perdices. Hola Benjamín, Lucas. Hola Lucas, hola, Benjamín, hola, mejor hola, dicho. Hola, hola Lucas. Es un mini Benjamín. Hola, hola. Es mini Bruno Mars. Mira qué guapo va mi niño. ¿Qué tal? ¿Está bien? ¿Quieres música? ¿Tú quieres marcha siempre, muchacho? ¿Quieres siempre marcha? Yo quiero marcha, marcha. Yo quiero marcha, marcha. Queremos marcha, marcha. Queremos marcha. Sí, queremos marcha. Iremos de marcha porque ahora mismo nos vamos a una casa, una aventura. Madre mía, estoy con una cara súper hinchada. Hoy tengo la cara súper hinchada. Mira que me maquillé, pero bueno, normal, estaré con la cara gordita. Mami embarazada sexy. Cara de mami gordita. Bueno, chicos, vamos a lo que interesa. Hoy hemos quedado, ahora mismo vamos de camino a una casa que hemos alquilado nosotros con más tres amigos, tres parejas de amigos. Y pasaremos ahí juntos el fin de semana. Ahora mismo estamos a más o menos 1:50, casi 2 horas del sitio donde vamos a ir. Está por Castellón. A una distancia de 3 horas y media, y si no paramos, será eso, 3 y media, 4. 4 horas más o menos. Así que nada, chicos, os iremos enseñando. Si ya estáis aquí en este vídeo, dejar vuestro like, suscribiros y activar la campanita para no perder ningún vídeo. Estoy aquí. Exacto. Y no olvidéis de escribir aquí abajo, estoy aquí, que daremos muchos likes y muchos corazones a todos. ¡El mundo! ¡A todo el mundo! ¡Hasta ahora! Guapa moda, guapa moda y guapo modo, sí señor. Yeah. I don't wanna be the girl, but I kinda need a word. Well, I'm into you. And all I know, it's been a long time. I was on the sideline waiting for you. We could go to California or anywhere you wanna, as long as I'm with nada. ¿Qué? Haciendo una paradita aquí en un pueblo. ¿Cómo se llamaba el pueblo, cariño? Creo que se llama San Mateo. San Mateo, creo que es. Un pueblecito. Que ahora mismo está de fiesta, está todo cerrado, no ha tocado aparcar fuera del pueblo. Mira, están todas las calles cortadas. Se ve que es festivo del pueblo. Y nada. Bárbara en internet ha buscado un restaurante. Y nada, vamos a ver qué tal. ¿Qué decía del restaurante, cariño? ¿Eh? ¿Qué decía del restaurante? Pues... internet. Que es muy apetitoso. ¿Apetitoso? Vamos a ver si es verdad, si es tan apetitoso como fala la sí. Bárbara. Eso ponía. Estaba muy rica la comida. Mira qué guapo mi niño. Oh, mira qué legal. Pon tus gafas, pon tus gafas. Oh, qué chic. Pero mírame si le está saliendo el frío. Que sí, que no. Mira. Estiloso, ese niño. Está bailando como siempre. Me parece siempre. Bruno Mars, ese menino. Como he comentado, están de fiestas. Ah, mira, se ve que la feria medieval. Aquí la señora Bárbara y el aquí, señor Lucas. Buscando el sitio. Oh, esto tiene que estar bonito por la noche, Sí. Mira aquí las tiendas de campaña. A 2 minutos, ya queda menos, tengo mucha hambre, mucha fome, mucha hambre. Pero
No esperábamos. Pues mira, un pueblecito. Y está creo que está a unos 15 minutos de la casa donde nos vamos a quedar. Aquí se ve que esta es la plaza mayor del pueblo. Restaurante que Bárbara ha elegido. Vamos a ver, aquí está la carta. Estuve mirando por internet y nada. A ver si comemos ya, que hay hambre. Para mí. Lleva salsa. Mira, mi plata. ¿Por qué, papá? Sí, por qué menú. ¿Qué menú? Aquí estamos. ¿Qué menú? Un brazo de Lucas. Agus. Está rico, ¿eh? Menuda bueno, pinta menos tiene. Tiene buena pinta. Aprovechen. Acabamos de salir del restaurante. Qué bueno que estaba todo, la verdad, por que favor. Estaba todo buenísimo. Mi entrecol de 400 gramos me lo he comido enteretito. Estaba buenísimo. Buscaremos una cafetería para tomar el postre, porque la casa hasta las 4 de la tarde no podemos entrar. Bueno, aunque ahora mismo la Mar dijo que iba a llamar a la dueña de la casa para ver si podíamos entrar antes. Pero estamos esperando, no podemos entrar todavía, así que vamos a dar un paseo por el pueblo y mirar si hay alguna cafetería. Exacto, vamos a investigar, vamos a ver el pueblecito, a ver las calles y ya pues en busca de una cafetería. Aquí tenemos la fuente del pueblo. Supuestamente, ¿qué nos ha dicho el policía? Ha dicho que se puede beber de esta agua. Hombre, no se puede beber del embalse, pero sí de la fuente. Dice que directamente de la República. O sea, no, eso no sé lo que significa, pero probar? Vamos a probarla, ¿eh? ¿Qué tal? Pruébala tú primero. No, yo grabo a ti. Venga, yo sí que la voy a probar. No vaya a ser que no le siente bien a mi bebé. Lucas, ve, ¿quieres probar el agua? Esta se puede beber, cariño. Mira, mira. Oh. El agua de la juventud. Voy a volver más joven. ¿Qué tal? Buenísima, fresquita. Toma, Lucas. Mira. Mira, aléjate, aléjate y bebe. Ahí, bebe. Agua fresca. La verdad que con la calor que está haciendo ahora mismo, no viene nada mal. Bueno, que se la está bebiendo toda. Qué gustito. Yo me metería aquí, de verdad. Con la calor que está haciendo ahora mismo, me metería. Mira, Lucas está bebiendo un montón de agua. You were tall, I looked up. From where I sat, wished I wouldn't dressed up. Your first line, won't forget. So is it true, no one's taking you yet? I remember people, staring as we stepped outside. They had only one goal, get me off of your mind. Ya llegamos. Parece que hemos llegado. ¿Una casa vieja? No, es una casa de campo. ¿Qué, Lucas? ¿Eso? ¿Esto qué? ¿Esa vamos a entrar? Sí. Claro, aquí, ¿eh? Mira, vamos a dormir aquí. No, es esta. Esa. Vamos a dormir en esa cabaña. ¿Te parece bien? No. ¿Por qué no? Una aventura, chaval. Es aquí, en esta esa, casa. Esa, en esa. ¿En esa casa? ¿Te gusta? Hemos hecho 4 horas de viaje para dormir ahí, cariño. ¿Qué te parece? Y vamos a jugar aquí. Ahí dentro. ¿Ahí dentro? No, no me gusta. Quiero ir a la otra. ¿Cuál? ¿A esa de ahí grande? ¿Quieres ir a la grande? Sí. Ah, vale, pues nos vamos a la grande. Le has dicho, vamos a esta casa vieja. La de allí, esa, la grandota. Niño delicado, ¿será posible? Este niño. Claro, aquí estamos, acabamos de llegar a la casa. Como veis, es una casa bastante grande. Muros grandes, muy fresquita. Muy fresca, sí. Lucas ya está ahí. Mira, esta será nuestra habitación. Ay, qué calor. Mira, tenemos aquí la tele. Se puede ver, se gira y se ve la tele ahí. Sí, ¿no? Sí, claro. Ay. Aquí está.
Qué chulo. Qué chulo. Sí. Lucas ahí. Mira que tenemos un baño con hidromasaje. Queda un poco oscura, pero... Sí, ya la habitación de Lucas. Ay, mira, mami. Enseña tu habitación, Lucas. Mira, mami, bajiguda. Qué bajigosta. Mira, mira, Lucas, mamá. Cansada, como siempre. Y aquí la habitación de los niños. A ver si me va a querer dormir aquí los niños. ¿Dónde va a dormir, Lucas? ¡Arriba! ¿Arriba? Sí. ¡Madre mía! Lucas, ya dice que quiere dormir aquí arriba. ¿Pero tú sabes subir ahí arriba? Sí, soy como Spiderman. Ah, eres como Spiderman. A ver, pájaro. ¿Cómo se sube? Toma ya, mira, mira, mira. Ay, toma, ¿qué? Uf. ¡Tómala! Mira a este niño. Cuidado, no salta que te da en la cabeza. Claro, aquí no se puede saltar. No, lo voy a saltar. Ah, vale. Pues nada, vamos ¿y a seguir. De la siguiente habitación. Una masía muy antigua. Saltando. ¿De qué año está? ¿Mil seis, mil qué? ¿1669? No, 1969 creo que era. 1969. No, 1600. Es una masía muy antigua. Mira, los muebles muy antiguos. Ahí con la chimenea. Aquí tiene un sofá cama. Pero no te suba. Aquí ya da a una terraza. Es una terraza grandísima. Es muy grande, tiene 6 habitaciones. Seis. Mira, hay otra aquí. Aquí, a mi gusto, faltó un baño. ¡Qué precioso! ¡Oh! Aquí, mira, con mosquitera. ¡Esta es la de mosquitera! ¡Esta es la de Marifel! Y vamos a ver los siguientes. Aquí tenemos estos muebles tan antiguos. Bueno, aquí hay un montón de libros. Hay una sala de, para que los niños jueguen. Aquí un baño y otra habitación. Y aquí otra habitación. De niños. Bueno, de niños. ¿De niños o de mayores? De adolescentes. Tenemos la sala. Vamos a enseñar la sala. El comedor. El comedor. Aquí también hay un aseo. Ah, mira, con hidromasaje y todo. Sí. Total, totana. Muy bonito. Es que ya cansada. Esa casa es muy grande. Aquí también hay otro pequeño aseo. Aquí tenemos en la primera planta, estamos ya en la primera planta, el comedor. Bastante amplio, con mucha luz. Lo que pasa es que ahora mismo todavía no hemos subido las persianas. Aquí. Madre mía, yo para vivir en una casa así, con tanto subir y bajar escalera me daría algo. Bueno, esto es toda una casa de campo para sí, venir sí, los fines de semana. Pero yo digo porque en casa tengo las escaleras y me canso. Claro, tiene muchas escaleras, subir, bajar. Aquí es donde vamos a comer. Aquí, desde aquí sí que se ve mejor la mesa. Preciosa. Muy bien. I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. ¿Cómo estás? ¿Bien? Ay, muy bien. ¿Qué trayecto? Oh. ¿Qué trayecto? Ay, ay, ay. Estaba durmiendo. Hola, niña. ¿Te vi con el metaverde? ¡Oh, aquí estamos de nuevo! ¡Esa hermosa vaya familia! ¡Vaya, que sí, señor! Mira, estoy enamoradísima. Es que de verdad es que... Un día te la voy a mandar para Murcia. Sí. Más. ¿Cómo estamos, mujer? Bien, bien. Grabando, ¿no? Me duele todo. Madre mía, que hay pillado tráfico, ¿no? 7 horas. Madre esto no mía, puede ser. Esto no puede ser. Eso no es de Dios. Pero es por el tráfico, ha sido por el tráfico. Con 3 horas y media. ¿Cuánto ha tardado? Pero nosotros no hemos pillado tráfico. Hemos pillado tráfico al salir de Madrid y al llegar a Valencia. You were tall, I looked up from where... La más guapa de todas. Aquí la tenemos. ¡Ay, Dios mío! A mi
mami, a mi mami, mira qué cosa hondureña más guapa, por Dios, ole. Voy a aprovechar ahora que el marido está, no sé cuántos kilómetros de aquí, voy a aprovecharme. Que no saben qué parte del mundo está. Ya vemos. Pues nada, la verdad que súper bien. Qué bien que ya estamos aquí. Ya. Vamos a hablar, vamos. De todo, de todo. 4 días para. Pero aquí se puede. A la lengua y chillar con ganas, porque no hay vecino ninguno. Aquí vamos. Ha sido un puntazo. Tú vamos, no hace falta ni que salte, qué suerte tienes. Aquí os voy a ganar. A Fernando no le hace falta saltar. Que se apunta, pues. Yo creo que me lo voy a elegir como defensa para mí. Va a ser mi defensa. Aquí la gente está hablando de internet. Dice que tenemos fibra óptica, 100 megas mínimo. Sí, nada. Una casa llena de internet. De primer nivel. Chicas, aprovechen. Sí. Y los caballeros, sí. Aquí, si Bárbara ya rato está intentando subir una story a Instagram, ya te imaginas subir un blog. Olvídate. Yo cada 2 stories me toca apagar el móvil y encenderlo y justo en la puerta, si no, no sube nada. Ay, mi madre. Yo subí esta mañana y no puedo contestar a nadie. Un poco, no pasa nada. Bueno, hay que desconectar, chicos. Ya bueno, está. Si queréis, empezad a mirar las habitaciones, a ver cuál. Aquí es como digo yo. ¿Quién llega primero? El que llega primero, a Huecalada. Nosotros ya hemos cogido. Digo, yo le he dicho a mi mujer, hay que levantarse a las 6 de la mañana para llegar los primeros y elegir la habitación. Ahí, pero yo pensaba lo mismo. Yo pensaba lo mismo. Dios, ahí, eso es aire. Ya, ¿ves? Esa está perfecta, vamos, perfecta. Esta está bonita también. A ver, todas las habitaciones son bonitas. Son muy rústicas. Hay que buscar. Pero esta, vamos, tiene una iluminación impresionante. Esta es la que mejor iluminación tiene de todas. Me gusta esta, esta está muy bien. Pero ¿sabes cuál es el problema? Hay una que está súper lejos. No, tan lejos no está, cariño. No está lejos, cariño. Está justo a la entrada, mi amor. Ya mi mujer, para todo, está a 20 kilómetros. Está a la entrada. Para mí casa, está lejos, está en la otra punta. Aquí tenemos a la cámara hondureña. Exacto. Oh, mira, pero qué estilo. Pero, sí, señora. Mi mami ya es youtuber. Oh, va a tener que poner la nómina ya, Sí, que esto sí. No puede ser. No, que haga su propio canal. Ya se lo claro, están pidiendo con sí. La uniforme. Yo sería el number one seguidor de ti. ¡Dios mío! Oye, con las reformas me están pidiendo canal ya los ¡Madre mía! ¡Qué fuerte! Es que sois increíbles. Ahí vamos. Me ha encantado cómo ha quedado. A mí me encanta inventar todo lo que yo me propongo, lo logro. ¡Madre mía! ¿Y tú ahí? ¡Mira, pareció una cachona! Oye, meterse más a la luz y así se graba muchísimo mejor. ¿A que sí? ¿A que yo he dicho yo? ¡Mírala! ¡Pareció una ricachona ahí! ¡Quedó tan precioso! ¡Quedó chulísimo! ¡Qué buen gusto! Cuando ustedes me inviten, vamos a ver qué le... Oye, estáis invitados cuando... Ya se lo dije a María Fer, que cuando queráis, mi casa es vuestra casa, Vamos, solo es llamar un fin de semana, vamos, cuando sea. A veces es verdad. Sí. A veces es verdad. Hombre, sí. Que ya he invitado un montón de veces y no vienen. Cuando mira, hoy podíamos, por ejemplo. Sí. Está ahí la gloria, Sí, yo sí, con mi mamita, claro. Qué bueno. Tremendo, Ayudando a Marifera a bajar la escalera. Madre mía, qué niño más guapo, por favor. Qué elegancia. ¿Qué va a enseñarle a Marifé? Dale tu galletita. ¿Qué tenemos aquí? Estos niños y Mark. Hola. Ya está aquí en la piscina. ¡Qué rico! Con los peques. ¿Qué? ¿Está frío? ¿Se está bien? Sí, está fría. Pero hombre, está bien porque hace mucho calor, entonces sí. Si te metes te refrescas. Así que te estoy esperando. Ahora. Y a mí también, ya voy, amor.
Yo es que hasta que no haga mucho, mucho, muchísimo calor, ya me da un poco de... Tiene que hacer mucho más calor de aquí. Wow. No, pero igual yo me meto más tarde. ¿Qué? Sí, madre mía, hijo, tiene frío, ¿verdad? Estoy bien. Estoy bien. ¿Por el fuego? ¡Ay, Dios! Oh, aquí se cuece, vamos, lo que se cuece. ¡Oh, qué rico, por favor! Ay, comida, comida hondureña. Madre mía, aquí tengo a mi mamá a las manos la masa. Sí, sí, señora, mírala. Qué guapa, así por Dios. Unos pastelitos y unas baleadas. Oh, qué pinta tiene todo, ¿eh? Mira. Yo quiero mami, ¿eh? Madre mía, qué rico. ¿Qué pasa, mujer? Te la vas a llevar para Murcia. Yo, madre mía, yo y la suegra. Mira. Me encanta la suegra. Llévatela. Porque me hace una... si me la... mira, estoy años ya intentando convencer a mi suegra para traérmela y vivir en mi casa. Ay. Y nada, por temor al viaje, al avión, no consigo traérmela. Ay, mía, qué bueno. No viene. No viene. Ay. Y yo deseando. Hay que convencerla a toda costa. Madre mía, porque sabe lo que se está perdiendo. Ay, sí. Hijo, así que amor, véngase para acá donde su muchacha. Ahí está. Siendo consentido también. Ay, pues yo le digo al mío. ¿Ves? Es un llamamiento para mi suegra. Así un es, llamamiento. Así es. ¿Qué tal la baleada, cariño? ¿Te gusta? ¿Qué? Es primera vez que la comes. Pues tienes que ir a un hondureño. Madre mía, cariño. A ver, yo quiero probar, ¿eh? Vamos a hacer aquí la prueba. Un bocadito. No, no, porque justo la parte más gorda. Está buenísima, ¿sí? Está buena y está calentita, ¿verdad? Madre mía. Friendo comida. Ay, qué bueno que tú no quieres volver a Honduras, ¿no, mami? Madre. Tú entre Madrid, Murcia, ¿verdad? Vamos. Ay, Dios mío, qué. Una vez que se canse tu hija, pues te vienes para Murcia. Y cuando ya te descansas, te vuelves otra vez. Mírela. Segunda remesa de cena. Hemos grabado la primera, ahora la segunda. ¿Eh? No, no hemos grabado la primera. Bueno, pues ya estamos grabando aquí a Susan. Hola, Susan. Hola. Hola, Mauricio. Te pilla con la boca llena. Oh, mejor imposible te podía pillar. Está. Mira, estoy preparando por aquí un frijol. Hay un frijol. Un frijol no es, ¿verdad? Pues son frijoles machacados. Es una tortita. Ay, qué rico. Mira qué arte, mira qué arte. Madre mía. Madre mía. Que se cuece por ahí. Que me lo estoy perdiendo. Oh, mira mi mujer haciendo café. Haznos una porfa, un corto, ¿no? ¿Por qué no? Estoy aquí cogiendo un poco de sal. Una pizca de sal. Casi cuela. Casi cuela. Hey, ¿qué familia? No, ¿cómo estamos? Hola, buenos días. Tengo de la garganta. Oh. Bárbara también se ha levantado un poco. No acerque mucho que ahí se ve todo, hijo. Se ven todos los defectos de mi cara. Bueno, me lo pongo a mí. Buenos días a todos. ¿Qué tal estamos? Aquí Benjamín, Radio Portero, aquí intentando a ver si preparamos el desayuno y desayunamos todo. El reportero de la 1. Ay, ay. Que necesitamos un café bien cargadito. Pero bien cargado. Para poder ponernos las pilas. Sí. Y comenzar bien el día. Ay, ay, que empecemos fuerte, por lo menos. ¿Esto lo tiro? Y nada, a ver, Giselle, que mi desayuno. Bueno, vamos a ver lo que señora Giselle va a desayunar. Oh, una tostada de pan de pueblo. Con aceite y sal, y una pizca de sal. Oye, compré tomate. Se puede rallar el tomatito. Cereales para los chicos, bizcocho. Bueno, que ya han desayunado los chicos. Están deseando de ir a la piscina. Ya se ha ido ya. Y bueno, y ahora os contaremos la aventura que estamos pasando aquí en esta casa. Ahora os contaremos porque como es una casa tan antigua y es una casa aventura. Con muchos años, muchísimos años, pues hay ciertas cositas. Hombre, tan antigua no es, cariño, es de 1699. 1600, sí. No es tan antigua. Nada, ya va. Que nos cuente. Matusalén era más antiguo, más mayor. Esto comparado a Matusalén es un
un chiquitarro. Escucha, que nos cuente Susan, la que la pobre, vamos. Susan, ¿qué tal en esta casa? Bueno, mira, yo soy una persona que valora mucho las antigüedades, ¿eh? Yo soy una fanática de las cosas antiguas y de las casas antiguas, sinceramente. Y me da mucha pena que esta casa tiene un encanto súper bonito, que no la tengan bien arreglada, no la cuiden, no la tengan en condiciones incluso para alquilarla, ¿no? Como lo han hecho ahora para nosotros, que nos hemos llevado la sorpresa de nuestra vida, porque hemos pagado dinero entre todos para estar aquí, que estamos muy guay, ¿eh? Que todo hay que decirlo, sí. Que la chicha la ponemos nosotros. Exacto. Pero se necesita descansar para luego estar bien. Claro, ¿qué pasa? Que nosotros hemos dormido fatal, sí. Fatal porque las camas están destruidas. Pobrecito. Las camas son de 1699. Por lo menos. Bueno, pero más que nada la suciedad de la casa, los bichos que hay, cucarachas, sí. No lo esperábamos, sinceramente. Pero vamos a ponerle el sazón. Ay, el sazón. El sazón dominicano, español, brasileño. It's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by. Esta es nuestra habitación. Mira, por ejemplo, lo sucio que está el suelo. Mira esto. De verdad, esta habitación está súper complicada. No, que estoy enseñando aquí que la habitación está muy sucia, está total, y es una de las mejores habitaciones, que está el ventilador, está las ventanas con su mosquitera para que no entre bichos, con su ventilador, tiene el baño, y es la mejor dentro de lo que cabe, pero las demás habitaciones están fatal. A ver, sinceramente, la casa tiene un potencial muy grande, la verdad. Pero sobre todo a quien le guste las casas rurales, está muy bien. Lo único que le falta un poco más de limpieza. De limpieza. Y algunas habitaciones quizás no ofrecerlas porque no tienen, por ejemplo, la comodidad que esta habitación. Que esta tiene. En realidad, esta casa, tres habitaciones están aceptables. Pero ya la habitación de Susan, madre mía, pobre la habitación Susan. De Susan. Uf. Y Mauro. Ahora vosotros, ir al canal de Susan, porque lo dejaré aquí abajo, ir a su canal y mirar, ver cómo está la habitación. Es súper pequeña y al final ellos han hecho ahí como podía para dormir, pero tenía mucha humedad y lo han pasado fatal. Ahora lo que estamos haciendo es mirando por internet para irnos a otro sitio, o sea que vamos a arreglarnos. Vamos a seguir con el buen rollito. Eso sí, porque es que estamos pasando súper bien. La verdad es que estamos súper a gusto, pero en esta casa no. Claro, así, pero que a mí, a ver, los que podemos descansar un poquito, nos sentimos más por los demás que no pueden, claro, descansar. Claro, porque si una persona no descansa, luego al día siguiente están los pobres. Claro, nosotros hemos dormido a gusto, pero sí. Ve que Susan y Mauro, por ejemplo, no han podido estar bien en la habitación, pues nosotros tampoco estamos a gusto. Así que nada, iremos ahora a terminar de arreglar. Yo voy a poner una peluca maravillosa y ya terminamos de arreglarnos y bajamos todas las cosas y a buscar un hotel, que igual iremos a algún hotel. ¡Nada, aventura! ¡Aventura a tope! O sea que mira, yo tengo un hijo que es como su madre, es que es clavado a mí. Nada más entrar en esta casa, yo dije, no me gusta nada. Y Lucas, sin escucharme ni nada, ¿qué decía Lucas? Enseña. Lucas, ¿qué? No, mamá, esta casa. ¿Qué impresión has tenido de esta casa? No, porque es muy vieja. Ah, ¿es vieja? ¿Y no te ha gustado, hijo, la casa? No, el crío nada más entrar, vaya, él dijo, no me gusta esa casa, mamá, es muy vieja, muy vieja. Y no es que la casa sea vieja, porque una casa que sea vieja, que tenga muchos años, pero que esté bien cuidada, que esté limpia, que no tenga un montón de polvo, con un montón de arañas por todos lados, que esté todo, que
lo más importante es que la casa esté bien, no que la casa esté vieja. Yo ya estuve en casas muy humildes, pero que estaba limpio y se está a gusto. Pero lo que no puede ser es una casa que está vieja y encima está en malas condiciones. Hola chicos, mirar ahora mismo ya hemos cogido el coche, vamos en dirección a otra casa. De hecho ha ido antes Mar, Fernando, Susa y Mauricio con Marifer. A ver, Cari, que no veo, dime. Con la, no puede ir. Con la pequeña Marifer y nosotros habíamos quedado en casa, la Tati y yo, Benjamín, Sergi. Y las Sergi y la mamá de Mar. Y entonces estábamos ahí y esperando a ver si ellos daban el visto bueno de la nueva casa, si les gustaba y tal. Y ahora han enviado fotos y se ve que sí, que la casa está bien. Así que ahora iremos para allá, que está media hora de aquí. Hemos cogido todos los bártulos de todo, de la piscina y tal, lo he echado todo aquí en el coche. Y así para agilizar y más rápido, porque se está haciendo la hora de comer y vamos a quedar en un punto intermedio cerca de Moralla para comer. Lucas ahí estaba con el sombrero de Marifer. Es que tenemos ropa de todo el mundo. Fuimos recogiendo las cosas. Y nada, una aventura total, una aventura. A ver si ahora en la siguiente casa ya podemos estar más relajados, tranquilos y disfrutar a gusto. Buscar ahora un sitio para comer, que ya son casi las 2 de la tarde y yo estoy muerta de hambre. Aquí tengo a las tres campeonas subiendo ahora una cuesta. ¡Qué cuesta! Ya que cuesta todo. Ya está bien dicho eso. Cuesta. Una cuesta que cuesta. Ahí está. Pues vamos a un restaurante que tiene muy buena pinta, pero el acceso no es fácil. Como en este viaje, nada es fácil para el éxito. ¡Vamos, que podemos! Todo es cuesta arriba, mira. Sí. Inmortalizando el momento de cómo uno tiene que esforzarse para comer. Bueno, mira. Y más aquí dos personitas que tenemos. Aquí tenemos a las personitas haciendo manos, pies, brazos, cabeza, orejas. Están ahí trabajando las 24 horas, chiquibán. Toma ya. Vamos haciendo esto y mientras vamos creando un niño. ¡Hemos llegado! ¿Por qué no habéis ido hasta la puerta? Misión superada, cariño. Sí. ¿Qué? Ahora quiero comer eso. Mucha hambre. Canelones de Bárbara, que estaba ya con mucha hambre. La señora Giseli está comiendo cola. Yo he pedido todo. Qué bueno. Que Giselle, ya la vida es bella, que sí. Se ve en 4K. Después de comer, vamos. Se ve en 4K ya todo. Después de comer ya se ve todo bien. Mira, qué cuerpazo. Qué mami sexy tengo, por favor. Mira, chicos, acabamos de llegar ahora mismo aquí a la nueva residencia. Ahí está otra casa y aquí estamos metiendo las cosas a ver qué tal. Ay, pero porque cierra, muchacho. Mira, esta casa está con diferencia mucho mejor. Aquí ya se nota que está, al menos se ve muy limpio. Y como nos han dicho también anteriormente, que la casa estaba limpia porque han venido antes aquí los chicos y lo han visto. Mira, ya está aquí Mar. Mira, las cosas en el frigo. Estoy más contenta con esta casa. Sí, ¿verdad, nena? Sí. ¿En qué habitación? Dejamos nuestras maletas. La primera a la derecha. La primera a la derecha. Pues venga, vamos a ver la habitación. Lucas ya está ahí arriba. Sí, ya está aquí. Vamos a ver. Hola, niño. ¡Ay! Sí, está
Ay, vale. ¿Y vosotros? Ya buscaremos. ¿Cómo que ya buscaréis? Ay, mira. Aquí quedaremos en esta habitación que parece muy fresquita, con aire acondicionado, por favor. ¡Opa! Sí, señor, limpia. ¡Victoria! Es lo que importa. Queremos algo en condiciones. Benjamín me ha prestado su cámara para grabar este momento que hemos estado aquí batallando. Aquí el mar. ¡Amor! Sí, estamos... preparando, bueno, ya está montado, es un pequeño detalle. Exacto. Con mucho cariño, con mucho amor para Bárbara y para Tati. Exacto, sí. Y aquí también ha participado, como no, las tres mosqueteras. Exacto. Sí, las tres mosqueteras. Esperamos que les encante. Estamos en medio de una montaña hermosa, preciosa, que el detallito cuenta, es... Exacto, no es, ya veis que es un poquito de todo, pero veníamos muy cargados y hemos traído lo que hemos podido, simplemente para hacerles un mini baby shower. Sí, aquí. Es que lo planeamos de la noche a la mañana, amores, de la noche a la mañana. Sí. Pues nada, Benjamín, Bárbara, esperamos que os guste mucho, a Tati también, por supuesto, y a Sergio. Es un simple detallito, pero con mucho cariño y mucho amor que hemos hecho aquí. A ver si me veo yo por aquí. Entonces ahorita vamos. Ah, sí, ahora vamos. Sale una por acá y sale otra. Exacto, ahora saldrá una. Su reacción. Aquí estoy esperando a que salga Bárbara y a que salga Tati. Por favor, que... Bueno, me voy a hacer un modelaje primero. ¿Ah? Así que venga. ¿Preparadas? ¿Listas? ¡Ya! ¿Sí? ¿No está grabando? ¿Sí? ¿Sí? Esto lo hemos hecho con muchísimo cariño. Y contamos nuestros países, que en nuestros países se hacen eso. ¿Okay? Oye, y en el mío también se hace. Ay, Dios, madre mía. Ya ves, qué bonito soy. ¡Qué detalle, madre mía! ¡Ay, cositas! ¡Ay, cositas! ¡Me estoy llorando! ¡Muchas gracias! Gracias a ti. Es que no quiero que veas. No quiero que veas. ¡Ay, Jesús! Es un mini baby shower. ¡Qué bonito! ¡Qué fuerte! Es que sois increíbles. No, y tú, que nos haces hacer esto, hombre, claro. Con mucho cariño. Yo estoy, amores, de verdad, ¿eh? Me hacen sacar palabras a la fuerza, pero me las sacan. Gracias, mi amor. Estamos diciendo Barbie, ¿no? Mira, Bárbara, ya viene Benjamín. ¡Sorpresa! Ay. ¡Oh! ¡Sorpresa! Esto sí que es montarse una fiesta en cualquier parte del inframundo. ¿Qué te pensabas, que la mente en medio del monte no se podía? Pues sí se puede. Chicos, chicas, Sergi, Mauricio, que está ahí en la plaza, muchísimas gracias a todos por este pedazo de momento y de sorpresa. No, pero yo sí llevo nada, media hora. Yo lo sabía, pero vamos, yo sabía que a Bárbara, vamos. Estaba ya todo. Qué emoción más grande. Porque no te vas a dormir.
what we're doing is bad. There's so many emotions, sharing stories that we never had. The end is real. Mía, de verdad, que yo no esperaba nada de eso, menuda sorpresa, mira, qué bonito, que me hubiera arreglado un poquito, mira, justo ahora que ya quité mi peluca, ya pensaba que ya no íbamos a grabar nada, puse aquí mi super pelo a lo afro, y nada, qué bonito son, son los mejores, los mejores. Bueno, no, ¿y mi este, grito, qué? Mira, este para ti que tiene ganas, va. ¿Te ha gustado el dinosaurio? Sí, ya verás cómo te va a gustar cuando lo veas. Venga, mira, mira. Ya verás cómo te va a gustar lo que hay dentro. Ah. Ah, ¡oh my god! ¡Oh, qué bicho tan guapo! ¡Yo te amo! ¿Cómo se dice, cariño? ¡Hola, qué guapo! ¡Ey, gracias, eh! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por el detallito! Muchísimas gracias, señor, por permitirnos estar hoy aquí compartiendo este momento tan bonito, estos días en familia, porque somos familia, porque tú así lo has deseado. Y te pido, señor, que podamos compartir muchísimos momentos más. ¡Amén! ¡Amén! ¡Aproveche, familia! La familia creciendo, ¿eh? Sí. Muy bonito. Un tostadito. El secreto, la olla. Aquí tenemos la olla. Llenita de chorizo, ternera, panceta. Va, estamos pasándola bien. Y aquí tenemos, vamos, lo más importante de la noche. Aquí la Jenigen fresquita, vamos, hasta. Hemos apañado con unas pataticas. Yo hablando desde el blog. Mira, a ver si es que me cuidan de una manera. Al cocinero hay que cuidarlo, ¿eh? No nos falta de nada. De esa manera, no me aparto los huevos. Grabando reels. Yo llego hasta ahí y yo no me muevo, solamente hago así. Aquí estamos con todos los chicos que ya mitad se va hoy. Aquí está la mitad que se va. No one else makes me feel this way. Don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand? Look me in the eyes. Y ya os veremos con el baby, ¿eh? Por supuesto. Qué guay. La próxima amiga. La próxima amiga. A mí no me gustan nada las despedidas, pero hay que hacerlo. No nos hubiéramos ido tan pronto. Para poder volvernos a juntar hay que despedirse. ¡Adiós, amiguitos! ¡Ya nos vemos la ropita! ¡Ay, es verdad! ¿Seguro que la amiga se metía en la maleta? ¡Ay, la foto! Ay, ya me está dando pánico. Aquí estoy.
estamos, chicos, despidiéndonos ya. Ya está finalizando, ya ha finalizado totalmente el viaje. Oh, sí. Y estamos aquí tristes, con cara llorones. Pero con la sonrisa en la cara, es una sí, rara. Sí, sí, eso sí, la pasamos ha sido excelente, muy bien. Nos volveremos a ver. Seguro, muy pronto, espero que muy pronto. Linda experiencia. Una linda experiencia, sí. Ha sido un placer, estoy súper contenta. Ya sabéis que, vamos, tengo como una familia para mí. Lo mismo decimos. Y nada. Yo he ganado otra hija y otro hijo maravilloso. Qué bonito. Lucas, da un abrazo ahí a Marifé y a la familia. Vamos, vamos, Lucas. Las gafas porque estoy emocionada. Hemos cogido tanto cariño en tan poco tiempo por esta gente que de verdad me emociono porque es muy buena gente, muy buena gente. La familia de Mar, Fernando, la madre de Mar, la Marifer, Susan, Mauro, Tati, Sergi, todos son personas increíbles, son personas que Dios puso así en nuestra vida y la verdad que estamos muy a gusto, muy contentos de que Dios puso personas así tan queridas en nuestra vida. Ha sido un viaje hermoso, ha sido un viaje precioso y estoy muy feliz, muy feliz. Y nada, a ver si ahora ya volvemos a casa, con fe en Dios, que salga todo bien. Claro que sí, cariño. Y nada, familia, espero que os haya gustado este vídeo, dejar muchos comentarios, muchos likes y suscribiros en el canal. Y un beso muy grande a todos vosotros. ¡Mua!